Pues yo creo que ya listos, ¿no? Bueno, tenemos un panel muy interesante aquí. Creo que lo que se trata aquí es confianza y es cómo se aplica y cómo se mejora la confianza en los sistemas financieros del futuro. Entonces, déjeme presentarme. Yo soy Karen Mauch. Como pueden ver de mi acentito, soy americana, pero tengo muchos años aquí. Okay. Y yo soy miembro de muchos, varios consejos aquí en México y uno en la República Dominicana. Soy banquera por más que 30 años. Actualmente tengo mi propio despacho. Y no soy auditora, no soy contadora. Contabilidad era lo que odiaba más en la universidad, ¿okay? Soy economista para no tener que estudiar contaduría y luego terminé siendo banquera. Entonces, pues quién sabe, ¿no? Uno tiene que entender contaduría para ser buen banquero. Y nunca había pensado como usuario, que yo soy usuario de lo que los auditores producen, de cómo hacen sus estudios, cómo hacen su análisis. Pero te puedo decir que yo sí entiendo la importancia de un buen auditor. Los odio cuando no hacen su trabajo y yo como banquera termino reestructurando una empresa porque el auditor era coludido, flojo o tonto. Pero los quiero cuando los quiero mucho cuando me dicen, oyes, vete a las notas y yo como consejera, o dicen, aguas, hay algo que está pasando aquí que no hace sentido. Entonces yo diría que mi relación con los auditores es love and hate, ¿ok? Pero de más que nada, love, porque sí sé que ustedes trabajan mucho para hacer un trabajo honesto, completo, y que son una parte muy importante en la cadena de confianza que nosotros tenemos en nuestro sistema financiera. Pero hay una cosa pasando aquí que personalmente a mí me encanta, y esto es fintech, es tecnología, es data analytics, es blockchain technology. Todo esto, nuestro mundo está cambiando muy rápido y es un desafío para todos y más para ustedes, de cómo van a estar al tanto, cómo pueden hacer una auditoría si no entienden el impacto de estas tecnologías y si no pueden usar las tecnologías que les van a apoyar y ayudar en hacer un análisis más profundo. Entonces, ese es uno de los temas que vamos a tocar. También, he tenido que, para este panel, y estuve en un moderadora de un panel el miércoles, yo me tuve que estudiar. Dije, pues sé que es Big Data, pero no sé cómo se aplica Big Data Analytics a la auditoría. Y tenemos expertos aquí. Y aquí tenemos expertos también en el riesgo de cibernético, que cada día es más importante para las empresas. Y yo como consejera, es una responsabilidad más grande para mí de que lo estamos identificando, protegiendo y entendiendo. Entonces, tienes un panel muy, muy distinguido. Yo no voy a leer todas sus biografías, pero tenemos Guillermo García Naranjo Álvarez, presidente consejo directivo del CINIF, ex socio director de KPMG con mucha experiencia.
y es una persona que ha estado muy enfocado en actualización y modernización de las normas mexicanas. Entonces yo creo que lo van a encontrar muy interesante su plática. Silvia Melhem es la directora del Departamento Académico de Contabilidad del Centro de Vinculación e Investigación Contable y profesor en el ITAM. Muy distinguida contadora, muy distinguida educadora y muy enfocada en cómo van a salir los contadores de México preparados y enfocados en lo que necesitan para el futuro. Entonces va a ser muy interesante su punto de vista en esto. Alberto Hernández Cisneros es socio de auditoría de Sayes Saints de Grant Thornton, y él tiene mucha experiencia en data analytics. Entonces nos va a platicar del impacto de esto en la vida de un auditor. Y Gabriel Llamas, socio director de BDO, miembro del BDO Americas Board, súper, con mucha experiencia, y nos va a enfocar muchísimo cuál es el riesgo cibernético, cuál es el riesgo de fraude con las nuevas tecnologías que estamos enfrentando, y creo que va a ser muy, muy interesante su plática también. Entonces, adelante. Buenos días tengan todos ustedes. ¿Ya está puesta mi presentación? Sí, no. Muchas gracias, Karen, por la presentación. Efectivamente, en primer lugar quiero agradecer la invitación de Crecer para participar en este panel y estar sentado aquí de buenos amigos y efectivamente grandes personalidades en la profesión. Quisiera recordarles simplemente qué es el CINIF. Actualmente me honro en presidir el Consejo Directivo. En México es el órgano que emite la normatividad contable. Es una institución privada en donde sus asociados, que son de diferente índole, está el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, está el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, está la Secretaría de Hacienda, está el Banco de México, está el Consejo de Negocios de México, en fin, lo integran 12 grandes organismos que de alguna manera esa cuestión de que había de que la normatividad contable la emitían solamente los contadores públicos, cuando esto recaía en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dio un giro muy importante hace ya casi 15 años, en donde se forma el CINIF. Y me voy a referir un poco a las normas contables que hoy en día precisamente son emitidas por el CINIF. Pero para eso me gustaría, a ver si esto… Ahí estamos, perdón. Y me voy a referir fundamentalmente a las normas contables y a todo lo que es relativo al sistema financiero. El panel es un sistema financiero confiable, y yo creo que para que haya confiabilidad en este, una parte muy importante es que tengan normas de información financiera confiables. Y aquí también me gustaría remontarme al pasado. Si bien a veces hemos oído que para atrás ni tomar vuelo, ni para tomar vuelo, pero yo creo que siempre es importante para entender el presente y ver qué viene en el futuro, conocer qué sucedía en el pasado, y obviamente me estoy refiriendo a la experiencia de el sistema financiero en México. Antes de los 80s, la banca mexicana era exclusivamente regulada por la Comisión Nacional Bancaria, en algo por el Banco de México, que es el Banco Central,
pero no había el requerimiento de que fueran auditados por un contador público independiente. Esto, sin lugar a dudas, vino a evolucionar cuando un banco quiso hacer una colocación de su papel en el extranjero y obviamente los agentes colocadores le decían, bueno, ¿y dónde están tus estados financieros auditados? Y ahí empezó la primera institución que tuvo que recurrir a tener auditores externos. En 1982, o sea, casi en forma inmediata, como muchos de aquí podemos recordar lo que sucedió en México, que vino la estatización de la banca. Es decir, el gobierno toma el control y el capital de todos los bancos mexicanos que había en ese momento. Para mí, esto fue un error, un grave error, que tenía un carisma político. Pero más allá de eso, quizás la única cosa buena que trajo a raíz de eso fue la obligatoriedad que vino para toda la banca mexicana de tener estados financieros auditados por un auditor independiente. Y así transcurrió durante prácticamente 9 años, hasta que en 1991 y 1992 inicia un proceso de privatización. Quizás, insisto, el único punto favorable que yo vería del proceso de nacionalización o de estatización de la banca fue esa obligatoriedad y una mayor vigilancia que empezó a haber en los bancos. En 1991-92 inicia todo este proceso de reprivatización, el cual hace que los organismos reguladores estén un poco más cerca de lo que era la banca, al dejarla ya en manos de privados, de grupos privados. Se emiten criterios contables más uniformes para toda la banca. Nuevamente, en mi opinión, soy muy crítico al respecto, pero creo que también otro proceso de nuestro gobierno muy mal llevado, en donde se cometieron graves errores en lo que es la reprivatización de la banca. Como otro punto importante de antecedente de todo esto, para muchos de ustedes también recordarán lo que fue la crisis mexicana, la crisis económica mexicana en 1994, que trajo como consecuencia también una crisis bancaria muy, muy importante. Esta, si, para los que nos visitan de otros lados, se conoció como el tequila crisis, ¿no? Y luego vinieron el vodka crisis en Rusia y en fin, algunos en otros lugares que se derivaron una serie de crisis también económicas y financieras. En México en particular, yo diría que vino una crisis muy severa, derivado nuevamente de un fin de sexenio en aquel entonces muy complicado, de eventos políticos muy complicados, de un control sobre las reservas, sobre el tipo de cambio, que hicieron que las reservas del Banco de México bajaran en una forma considerable y, para no hacer la historia más larga, llevó prácticamente a una quiebra de todo el sistema financiero mexicano, quizás con excepción de los dos bancos más grandes que había en ese momento, Banamex y Bancomer. Pero fuera de eso, toda la banca mexicana estaba prácticamente en quiebra. ¿Qué ocasionó todo esto? Una intervención gubernamental muy importante a través de compras de cartera de crédito y la intervención del FOBAPROA, que era el instituto o el organismo que protegía el ahorro de los ahorradores, valga la redundancia, el famoso FOBAPROA. Paralelo a esto, se emitieron nuevas reglas de capitalización para los bancos, se estableció un mejor gobierno corporativo, debido a que nuevamente, con motivo de la reprivatización de la banca en aquel entonces, hubo compras de bancos, digamos que autofinanciadas por la propia banca, lo que ocasionó nuevamente una serie de errores y una serie de circunstancias que llevaron
prácticamente, como lo decía antes, a una quiebra del sistema financiero mexicano. Hubo una mayor vigilancia de los organismos reguladores y también, al mismo tiempo que requerían mayor capitalización los bancos, la banca extranjera fue la que vino y hizo una serie de compras de bancos mexicanos muy importante, a grado tal que de los 7 bancos grandes que hay en México, 5 pertenecen a la banca extranjera hoy en día. Todo esto ha evolucionado en nuevas reglas de contabilidad, nuevas reglas de capitalización, como decía, nuevas reglas de gobierno corporativo y también, como es de esperarse, los bancos que fueron adquiridos por bancos extranjeros, en adición a llevar su contabilidad de acuerdo a la contabilidad mexicana, a las normas de información financiera emitidas en México, pues también tienen que seguramente cumplir con los principios de contabilidad o las reglas de contabilidad de los países de donde son origen. Todo eso ha hecho, sin lugar a dudas, una evolución en toda la contabilidad, en toda la información financiera que hoy emiten los bancos. A esto me refiero con todos estos antecedentes porque, sin lugar a dudas, las experiencias pasadas hacen que sirvan como base para ver y analizar lo que hoy tenemos. Sin lugar a dudas, ha habido un avance, en mi opinión, muy importante. De venir de inclusive reglas particulares, a veces para cada banco, como era antes de los 80s, en de 1980, emitidos por la Comisión. En otras palabras, un banco podría tener la misma operación, el banco A que el banco B, y por alguna situación especial, pedían autorización a la Comisión Nacional Bancaria, que era el organismo regulador, no había auditores externos y tenían probablemente tratamientos contables el banco A y el B, tratándose a veces de la misma operación o de la misma circunstancia. Todo esto ha evolucionado de una forma muy favorable. ¿Qué es lo que hoy en día busca, cuál es la visión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Sin lugar a dudas, el que las entidades del sector financiero requieren ser entidades confiables. Esto le cuesta, si no lo hacen así, otra quiebra de alguna institución o de un sistema, de todo el sistema financiero, pues evidentemente le cuesta al gobierno, nos cuesta a todos nosotros. Entonces, pues lo que quieren es evidentemente un sector financiero confiable, sólido, y para ello necesitan información financiera confiable, que requiere evidentemente de normas de información financiera confiables. En todo esto ha habido un proceso de cambio y de adaptabilidad o de adopción de diversas normas, y ahí es donde el CINIF, a través de las NIF, a través de las normas de información financiera, ha contribuido también a una mayor confiabilidad en la información financiera de los bancos. En 2004 inicia ese proceso de convergencia de las normas de información financiera emitidas por el CINIF a las normas contables que utilizan los bancos. No quiere decir que hoy en día tengan total adopción de las normas de información financiera. Los organismos reguladores, tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR en el caso de Afores, se reservan el derecho de emitir normas y reglas muy especializadas, evidentemente, para este tipo de instituciones. En 2007-2009 viene esta adopción de las NIF y esta adopción o conjunción con los criterios contables del sector financiero, y en 2014 finalmente se emite una ley de agrupaciones financieras que contempla el que las instituciones que integran todo el sector financiero, incluyendo seguros y Afores, tengan como base las normas de información financiera, más evidentemente los criterios
que emite cada una de las instituciones. Este proceso de convergencia se hizo con la formación de diversos grupos, parte de, evidentemente, de los organismos reguladores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la de Seguros, fundamentalmente, grupo de nuestros investigadores del CINIF, la Asociación Mexicana de Bancos también intervino, y dos comités que están formados por por contadores que pertenecen a firmas de auditoría externa y organismos reguladores, la llamada CRISEF de bancos, la CRISEF de seguros. Inicia el estudio con los criterios contables del sector financiero y se hace un inventario de las principales diferencias. O sea, se ha venido trabajando en disminuir esas diferencias entre los criterios especializados de estos organismos reguladores y las normas de información financiera emitidas por el CINIF. En 2007-2009 se adoptan ya como base las normas de información financiera del CINIF. Evidentemente mantienen los organismos reguladores el control y obviamente de los criterios contables de las cuestiones especializadas de las instituciones, pero yo diría que hay importantes avances en ese sentido y creo yo que le da nuevamente mayor confiabilidad a todo el sistema financiero. En lo que se refiere a la adopción se emite la ley de agrupaciones financieras, en donde, insisto, son las normas de información financiera más los criterios contables de cada uno de los sectores. Se trabaja también como parte del CINIF con los organismos reguladores para tratar de homologar dentro de esos mismos tres grupos especializados, es decir, bancos, seguros, Afores, para tratar de homologar lo más posible las normas contables. Esto ha sido un trabajo bien importante que finalmente entrará en vigor a partir del 2018, en donde nuevamente están más homologadas, va a haber mayor consistencia de la emisión ya consolidada de los grupos financieros y evidentemente más cercanía con las normas de información financiera mexicanas y con los IFRS internacionales, ¿no? Para no extenderme demasiado, podríamos entrar en muchos detalles que no considero que valga la pena y no tenemos el tiempo para esto y dejar a mis colegas también que expongan con el tiempo correcto. Los organismos reguladores consideran que las NIF adoptadas por los grupos financieros son confiables y permiten generar información útil. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Uno, son objetivas, confiables, oportunas las normas de información financiera emitidas bajo el proceso de investigación y auscultación formalmente establecido. Aquí voy a hablar un poquito del proceso y aunque el proceso es en alguna forma tiene muchas etapas, pero pues se tienen que cumplir con esas etapas y a veces sí, efectivamente, las normas tardan en salir precisamente porque lleva todo este proceso. Estas son de mayor confiabilidad porque tienen alta convergencia con los IFRS, atienden situaciones de lo que está sucediendo y a veces se atacan temas muy puntuales que emergen en algún momento. Pero lo más importante es porque tienen un proceso, yo diría, muy formal para la emisión de las normas de información financiera. El comienzo es por una necesidad importante, así se originan las normas de información financiera, por algún cambio importante que se esté dando en la economía, en las operaciones que llevan a cabo las empresas y en este caso las empresas que integran el sector financiero y hay un estudio, investigación por parte del CINIF. No voy a ir tocando todos los pasos para no aburrirlos, lo que les quiero decir es que hay un proceso de investigación
de estudio, de consulta con los comités técnicos que existen en el CINIF, con el Consejo Emisor de las Normas de Información Financiera. Finalmente hay un proceso de auscultación en la profesión y no solamente en la profesión, porque ya nuevamente el CINIF no es nada más la agrupación de los contadores públicos, sino son otras agrupaciones. Hay un proceso de auscultación muy amplio y finalmente la promulgación de la norma. En mi opinión, y ya cerrando como conclusión, el sistema financiero mexicano, me he referido fundamentalmente al de México, ha tenido un avance. Si recordamos, claro, estamos hablando de más de 30 años, pero si recordamos lo que había en los 80s a lo que hay hoy, es sin lugar a dudas un avance significativo en cuanto a confiabilidad de la información financiera, en cuanto a solidez de los propios bancos, en cuanto a la necesidad de que estén correctamente capitalizados, de que estén con un mejor gobierno corporativo. En fin, lo que les puedo decir es que sin lugar a dudas ha habido un avance muy significativo. No dudo que haya mucho camino por recorrer, pero creo yo que México ha tenido un avance muy significativo en la confiabilidad de la información financiera del sistema financiero. Aquí termino mi exposición y estaré atento para preguntas que pudiera haber al final. Muchas gracias. Vamos, gracias, Guillermo. Y creo que tiene razón, yo como banquera 2008-2009, mis colegas en los Estados Unidos y Europa estaban celosos. Estábamos muy bien en México. Vamos a pedir que ustedes, si tienen preguntas, que lo pasen a la, no sé, a la señorita, yo creo, y lo vemos al final de la exposición. Nuestra propia presentadora es Silvia. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, estoy muy honrada en formar parte de este panel, como dicen, de muy distinguidos panelistas. Gracias, Karen, por la presentación. Y bueno, para los que no sepan, esta edición es la 10ª edición del el evento Crecer, que inició justamente en México. Y creo que México siempre ha sido líder o considerado un líder para la región de Latinoamérica y el Caribe. Y en ese momento México pues era siempre la punta, ¿no?, de lanza hace 10 años. Y Latinoamérica pues estaba intentando insertarse en el mundo global. Entonces, lo que ha pasado en estos últimos 10 años en materia de regulación y en materia de globalización de la profesión contable en el bloque latinoamericano realmente es impresionante. Si ustedes, hay muchos alumnos aquí presentes, quisieran hacer ese análisis de lo que ha sucedido en 10 años, es realmente vertiginoso en todos los sectores. Y este esfuerzo de crecer ha sido realmente importante para apuntalar todos los esfuerzos en la región, y hay dos regiones en el mundo en donde se hace este evento crecer, que es en la región de África y en la región latinoamericana. ¿Y por qué? Porque de alguna manera tenemos modelos desde antaño que nos hacen más difíciles la inserción en el mundo global. Y un poquito de esto también, bueno, lo iré platicando a lo largo de la presentación. La primera pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿y por qué es tan importante la estabilidad de un sistema financiero? O que es el tema de este panel. Y bueno, se ha discutido y se tienen estudios a nivel mundial que una crisis financiera del tamaño de las que hemos tenido, la consecuencia final de la crisis es el incremento de la pobreza en el mundo. O sea, ese es el… Al final, es una… abre la distancia entre los que tienen y entre los que no tienen. ¿Por qué? Porque al final los menos informados, los que tienen menos acceso a la información, evidentemente son los que pierden. Y los que se pueden mover rápido cuando hay una crisis, pues esos son los que ganan. Por eso la insistencia de organismos como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario,
de intentar que no vuelva a haber una crisis como estas. Y en este sentido, los jugadores pues no son uno u otro país, es una red global. La estabilidad del sistema financiero depende mucho entonces, como ven en esta lámina, en el centro, es la generación, precisamente lo que acaba de comentar Guillermo, de la información financiera confiable, completa y accesible. Yo les digo a mis alumnos de contaduría, que bueno, ya sabemos que quizá no será una carrera muy hot en cuanto al nombre, y hemos visto la propuesta de muchos nuevos nombres de carreras, pues nuestra profesión está ahí en el centro, ¿no? Cuando uno pregunta si no será una profesión vigente, si no será una profesión importante, pues nada más hay que ver que en el centro de la estabilidad del sistema financiero estamos nosotros. O sea, la posibilidad de generar esa información financiera confiable, completa y accesible. ¿Y para qué? Para apuntalar el crecimiento económico. Y alguien preguntaba, hemos visto países que sin tener sistemas estables crecen. Y la respuesta de algunos panelistas era sí, crecen pero no de manera sostenida. Sí, es decir, crecen con subidas y bajadas, y se ha demostrado que para tener un crecimiento sustentable es importantísima la estabilidad del sistema financiero. Y bueno, y entonces, ¿qué rol tiene la profesión? Que ya vimos que está en el centro de la generación de la información. Ya platicó Guillermo de todo este proceso de convergencia. Estamos hablando que en este caso el evento Crecer empezó hace 10 años, tratando de ir cada año en un país de Latinoamérica, juntando a los reguladores, a la gente de alto impacto, ¿para qué? Para iniciar con este proceso fuerte de convergencia. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que todos sabemos que el lenguaje de la información son las IFRS, las normas internacionales, pero no son las únicas normas que requerimos para tener esta red de confianza. ¿Qué otra cosa requerimos? Pues tenemos las normas internacionales de auditoría, tenemos el código de ética, y de manera muy importante, también surgen las normas internacionales de educación. ¿Por qué? Bueno, pues porque el primer paso es regular, es tener las normas. Pero la siguiente pregunta es, ¿y quién las va a implementar? ¿No? ¿Contamos con esa capacidad y esas competencias de profesionales que entiendan las normas y las apliquen? Entonces, pues de pronto dijeron, oye, pues no, o sea, realmente ahí parece ser que hay una carencia de estos profesionales que requerimos hoy. Y surge un plan integral entre IFAC, que también es uno de los promotores de este evento Crecer, el YASBI y todos los reguladores para estandarizar la educación en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando hablemos de la profesión contable, sea un sello mundial, un sello de calidad mundial. O sea, no puede ser que en un país sea muy reconocido, en otro país no sea reconocido, en otros digan, ay no, esto ya murió, ¿no? Ya démosle paso a otras cosas. Eso no es posible, porque al final es, como les digo, un trabajo colaborativo para recuperar la erosión de la confianza, y los contadores están en el centro de la recuperación de esa confianza, y tiene que ser una red de carácter global, una red de carácter mundial. Entonces, existe este cuerpo normativo que dice, ¿cómo vamos a estandarizar la educación de los contadores en el mundo? Bueno, pues no podemos pensar que países, a lo mejor, que no se han insertado, alcancen a los países que están muy desarrollados. O sea, no podemos poner una vara altísima, tampoco vamos a poner una vara muy baja, pero vamos a poner una vara que garantice calidad a nivel mundial, y esa vara está definida por las normas internacionales de educación, quien dice, va a ser muy difícil regular la educación en el mundo si tratamos de ponernos de acuerdo, por ejemplo, qué debe de enseñar cada quien en el mundo. Eso va a ser dificilísimo. ¿Qué cuánto debe durar un programa? ¿Qué debe contener? Eso va a ser dificilísimo. Vamos a ponernos de acuerdo en la salida. O sea, ¿qué debe de demostrar alguien que quiere ejercer? ¿Sí? Entonces, háganle como quieran, hagan los programas que quieran, pónganle lo que quieran, pero al final todos tienen que demostrar lo mismo.
Y ¿por qué también tenemos esta necesidad? Porque los IFRS o las IFRCs van mucho a principios, y esos principios aplican también lo que conocemos como el valor de mercado, valor justo, y dan pie a que yo tenga que analizar las operaciones en el contexto de lo que se llama la sustancia económica. Y eso requiere de juicio profesional. ¿Cómo vamos a normar el juicio profesional? Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Y estas competencias profesionales que nos marcan las normas, básicamente están contenidas en lo que se llama la norma 2, norma 3 y norma 4. La norma 2 se refiere a competencias técnicas, donde define claramente que un profesional contable no es aquel que solamente está centrado en dominar la teoría contable o la técnica contable. Desde luego requiere saber de gobierno corporativo, de riesgos, de control interno, de leyes, de tecnología de información, de negocios, de economía, de auditoría. O alguien decía, bueno, pues esto es un Superman, ¿no? Bueno, pues casi casi, ¿no? El contador, la figura del contador, es este profesional muy completo que tiene estas competencias técnicas, pero también desarrolla habilidades intelectuales, interpersonales, y sobre todo, como estamos hablando de la confianza, la norma 4 es apuntalar los principios éticos. O sea, si no hay ética, pues difícilmente pensaremos que se puede generar esta confianza que de alguna manera se ha erosionado. Y somos una de las profesiones que tenemos impacto en lo que se denomina interés público. O sea, no todas las profesiones tienen el impacto que tenemos nosotros en el interés público. También estamos hablando de la posibilidad que tenemos hoy con la tecnología. También hay muchos que dicen que la tecnología nos va a desplazar, que si ya no vamos a ser necesarios, que salen en los rankings, que ya una de las que vamos a desaparecer seguramente vamos a ser nosotros. Pero todo lo contrario, si estamos pensando en que mucho se va a juicio profesional, pues toda la parte de la tecnología nos permite incurrir menos tiempo en cuestiones que se pueden automatizar e incurrir mucho más tiempo en la parte justamente de visualizar a la empresa con su modelo de negocio, cómo crea valor y qué decisiones vamos a tomar para generar reportes que agreguen valor. Entonces, tenemos normas específicas que hablan de las competencias en tecnología. O sea, no queremos ser programadores, ni mucho menos, no le queremos quitar la chamba a los de la computación, ni mucho menos, pero sí tenemos que entender los controles, explicar cómo este data analytics lo podemos utilizar para la toma de decisiones y, desde luego, en el caso de los auditores, evaluar el ambiente de TI para poder identificar los controles y cómo van a realizar la estrategia de su auditoría. Recientemente hubo una encuesta que aplicó KPMG en cuanto a cuáles serían las habilidades requeridas, sobre todo para los futuros auditores. Y todas ellas se centran mucho en lo que es la habilidad de investigación, entender el data analytics, conocer la industria, habilidades de comunicar, desde luego, pero mucho también en lo que se conoce como pensamiento crítico y juicio profesional. ¿Cómo vamos a desarrollar el pensamiento crítico? Sería fundamental. Ustedes pueden ver aquí una gráfica diseñada por un educador muy reconocido que se llama Peter Wilson, en donde dice, bueno, lo que se necesita para desarrollar el pensamiento crítico es, por un lado, en un eje, comprender el mundo de los negocios, las transacciones, y por el otro lado, comprender la técnica contable y la manera en que nosotros vamos a cuantificar, revelar, agregar información. Podemos partir de un curso súper básico de transacciones muy sencillas, pero de ahí nos vamos incrementando ese pensamiento crítico a medida que vamos entrelazando la parte de la complejidad de los negocios con la parte de cómo cuantificar y revelar contablemente. Entonces, para llegar a tener un pensamiento crítico, pues es un proceso mental en donde vamos desarrollando esto a través de
la complejidad del mundo de los negocios, y desde luego esto es un reto para las universidades y para la profesión, porque necesitamos tener una sinergia entre ambos, ¿no? Ir de casos, como dicen, de la lupita S.A., ¿verdad? a casos reales en donde veamos qué es lo que podemos aplicar. Y para esto también necesitamos el desarrollo de lo que se llama el marco del juicio profesional, en donde se debe de partir de definición de problema, recolección de datos, análisis de datos, ejercicio propiamente del juicio y documentación del juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que ante una misma situación hay muchas alternativas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener este marco mental, como se dice, de ser escépticos. ¿Por qué vamos a aplicar el camino A? ¿A qué? Porque se ha aplicado siempre así. Sí, pero ya no, el mundo no es igual que hace 10 años ni hace 20, ¿no? Muchos dijeron que la crisis financiera se debió a que todo el mundo proyectaba flujos futuros, como se hacía hace 20 años o 10 años, en una economía de bonanza. Pues sí, pero ya no estamos en una economía de bonanza, ya estamos en recesión. Entonces, no podemos seguir haciendo lo que se hacía antes y pensar que eso se va a repetir al futuro, ¿no? Entonces, necesitamos retar siempre, definir el problema, recolectar esa información con ayuda del Data Analytics, donde vamos a diferenciarnos de la computadora y de toda la posible sustitución de la tecnología, en ese análisis que podamos hacer, y de ahí pues determinar el juicio y documentar por qué usamos el camino A y no el B, o por qué el C. O sea, eso también es importante. Y entonces tenemos que distinguir entre lo que es la teoría y las aplicaciones. Hablábamos, por ejemplo, ahorita del sector financiero. Pues el sector financiero sería una aplicación, pero lo que realmente necesitamos encontrar es un sistema de información común, porque con las bases de datos que tenemos ahora y el uso de ERPs, no necesitamos contabilidad para A, contabilidad para B, contabilidad para C, ¿no? Tenemos bases de datos muy robustas, en donde de esa base de datos, que tiene ciertas características y rasgos comunes, podemos ir hacia aplicaciones específicas. Entonces, la idea en una licenciatura pues es enseñar esta teoría general para después poder hacer las aplicaciones específicas. Y bueno, ¿eso qué implica? Que necesariamente ya también nos tenemos que quitar de la cabeza esto de que voy, me inscribo a un programa de licenciatura, tengo mi título y obtengo mi cédula, ¿y qué creen? Mi cédula profesional no tiene vigencia. Es decir, puedo seguir con ella sin necesidad de hacer nada más. O sea, esto ya no puede existir. Tenemos que acercarnos, formar parte de un colegio profesional. Tenemos que buscar las competencias necesarias para la especialización a la que nos dediquemos. Si queremos ir al sector financiero o ser auditores o ser fiscalistas o lo que sea, necesitamos acercarnos a un colegio profesional, necesitamos actualizarnos y necesitamos certificarnos. ¿Por qué? Porque solo así vamos a ser competentes y, como dice aquí, pues aprender toda la vida. No es porque me obliguen, ¿no? Porque si no lo hago me va a pasar esto, no. Es por convicción personal, incluso desde el punto de vista ético. O sea, yo no puedo pensar en que soy competente para ejercer en un sector si no estoy actualizado, si no estoy a nivel global. O sea, ¿qué se hace en el mundo? Como dicen, estamos compitiendo con la profesión, con profesionistas globales. Entonces, no tenemos que esperar, como dicen, a ir a otro lado, ¿no? Ya estamos compitiendo con profesionistas globales. Entonces, ¿cuál sería el modelo educativo? Pues tenemos una educación inicial, desde luego, la vamos a complementar con experiencia. Necesitamos someternos a una evaluación a través de certificaciones y este ser un círculo permanente a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuál es el perfil sugerido del profesional, del contador? Pues que tenga un pensamiento estratégico, que sepa manejar la complejidad y el riesgo, porque no es lo mismo aplicar la teoría en el sector financiero que a lo mejor que mi cliente sea una pyme, ¿verdad? O que sea del sector minero. Entonces, saber manejar la complejidad, el riesgo y en función de eso, el juicio profesional. Entender que necesitamos de muchos profesionales y entonces somos interdisciplinarios y tenemos que aplicar situaciones particulares a los diferentes contextos. Otra cosa muy importante, que ya no nada más es información de carácter cuantitativo, sino también cualitativo,
Y uno de los reportes muy importantes que viene hacia el futuro, que es más, que ya está aquí, es el famoso reporte de creación de valor o reporte integral, en donde en ese reporte integral tenemos que entender desde el negocio, el gobierno corporativo, los riesgos, oportunidades, cómo se asignan recursos, indicadores de desempeño y las perspectivas. Y bueno, ya para terminar, porque ya me van a bajar del podium, es que tenemos que alinearnos con el cumplimiento de los requerimientos internacionales para un contador público. ¿Cuáles son esos? Pues son las normas de educación inicial, las normas de educación de desarrollo profesional continuo, el código de ética y los estándares internacionales de auditoría. Desde luego, con una base normativa que señalaba Guillermo, con enfoque de converger con los IFRS a nivel internacional. Solamente así podemos ser estos contadores competentes a nivel global en los que se puede confiar. Muchas gracias. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, al igual que el resto de los ponentes, antes de empezar agradezco el haber invitado a participar en este panel. Es un honor para mí, la verdad, estar al lado de gente tan reconocida como la que vemos al frente. Y el tema del cual vamos a hablar es acerca de lo que es el análisis de datos, que es un tema al cual ya he hecho referencia Silvia. Y sin duda es un tema en el cual todos en la práctica lo aplicamos cada día, analizar datos, analizar la información que va a ser sujeta a un análisis o una revisión de parte del auditor. ¿Qué es el análisis de datos? Pues evidentemente no es más que nada examinar la información para llegar a conclusiones con base en las cuales todos y cada uno de nosotros tomamos ciertas decisiones, las decisiones de negocio, predicción de resultados o para gestionar riesgos. Este proceso de análisis de datos, evidentemente, con los procesos de globalización que están dando a nivel mundial por parte de las empresas, los avances que hay tan importantes en la parte de la tecnología de la información, evidentemente van haciendo cada vez más complejo el proceso de análisis de la información que procesan o generan los sistemas que utilizan las empresas en el país. Esto ha obligado a las firmas a tener que llevar a cabo un desarrollo. ¿Se cambia? Perdón. Sí. ¿Ya? Un desarrollo de herramientas que nos permitan llevar a cabo el proceso de análisis de la misma. Ahí estamos. Sí. Sí, gracias. Perdón. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. El análisis de datos mediante el uso de las herramientas adecuadas nos permite analizar grandes bases de datos. En el sector financiero, que es al cual nos estamos haciendo referencia el día de hoy, ustedes conocen que genera
y procesa una cantidad importante de información para la cual requerimos el uso de herramientas con la capacidad suficiente que nos permitan procesar la misma y poder tomar nuestras decisiones adecuadas. De acuerdo con estudios realizados por organismos independientes como es el Consejo de Informes Financieros, el desarrollo y uso de las herramientas tecnológicas para realizar análisis ha tenido un mayor auge en el Reino Unido. Sí, por favor. Como ya lo mencionamos, el análisis de datos en la auditoría contribuye a una mejor comprensión de las operaciones del cliente, la identificación de los riesgos que existen en la información que prepara las empresas y soporta la información financiera que son de carácter o de interés público. En la auditoría de estados financieros para nosotros es importante llevar a cabo un proceso de análisis adecuado con base en esas herramientas para efectos de poder tener una adecuada planeación y direccionamiento de lo que es la revisión que vamos a hacer es información financiera. Es básica para establecer los procedimientos necesarios a aplicar en la revisión y el alcance con el cual vamos a aplicar los mismos. Analizar el 100% de las operaciones que integran esa base de datos, como pueden ser ingresos, cartera de clientes, un portafolio de inversiones, ¿sí?, nos va a ayudar a ser más eficientes y eficaces en lo que será el direccionamiento de la auditoría, ¿sí?, en identificar los riesgos que existen en la información financiera que va a ser sujeta a análisis. Evidentemente, las herramientas por sí solas no son suficientes para llevar a cabo un adecuado análisis de la información. Como ya se mencionaba anteriormente, la experiencia de parte del auditor es vital para hacer un análisis adecuado y efectivo de la información que va a ser sujeta a una revisión. Va a ser necesario contar con el apoyo del especialista en el uso de la información de la tecnología. Las herramientas, como tal, evidentemente son preparadas y elaboradas por especialistas. Nosotros lo que hacemos con base en esa información básicamente es identificar aquellas áreas de oportunidad que existen en la información financiera que se procesa. Sin el uso de las herramientas que hoy existen y que van a continuar con una evolución importante en el tiempo, va a ser muy difícil que el auditorio externo cumpla con el objetivo que piden hoy o que requieren hoy los órganos de gobierno, los comités de auditoría y nuestros clientes, los accionistas como tal. La demanda de resultados derivados de análisis de datos cada vez es mayor para el auditor externo. La herramienta tecnológica, consecuentemente, nos va a permitir poder procesar información, pero para procesarla vamos a tener que definir de una forma adecuada los objetivos a los cuales queremos llegar. Consecuentemente, la herramienta debe incluir los pasos necesarios para generar la información que requerimos para lograr el objetivo que estamos buscando. A pesar de que el análisis de datos lo hacemos frecuentemente, ¿sí?, aún existe un retraso importante de parte de nosotros en el adecuado uso de esas herramientas tecnológicas. Ha habido una inversión importante de parte de las firmas para generar las herramientas necesarias para poder procesar esa información y llegar a resultados con base en los cuales vamos a tomar las decisiones acerca de dónde vamos a dirigir nuestra auditoría de estados financieros y los procedimientos que vamos a aplicar. El avance no ha sido tan rápido como lo piensan nosotros, gobierno, al día de hoy. Aún nos enfrentamos
en la práctica a limitaciones prácticamente provocadas por lo que es los cambios tecnológicos y la diversidad de sistemas que existen o utilizan las empresas. No ha sido posible, consecuentemente, contar con una herramienta, una metodología estándar para que sea aplicable por igual a los sistemas que utilizan actualmente las empresas. El mismo sector financiero, el hecho de contar con ERPs, ya sea un GD Edwards, un Oracle, un SAP, pues evidentemente va a requerir que el contador o el auditor cuente con una herramienta adecuada para poder extraer la información de esas grandes bases de datos, ¿sí? E inclusive, aunque cuente con un mismo ERP, nos hemos encontrado cada uno de nosotros en la práctica con las limitaciones de que la forma en que están llevando a cabo el mapeo del proceso de las operaciones en cada una de las instituciones puede variar, y esas pequeñas variaciones o limitaciones o candados que existen en todo ese proceso automatizado nos representan limitaciones importantes al momento de querer extraer información para su análisis. Consecuentemente, vamos a requerir el apoyo de un especialista en tecnología de información. Nosotros no lo somos, solamente somos unos usuarios de lo que arrojan esas herramientas informáticas para la toma de nuestras decisiones. No cambio. No, al siguiente paso, por favor. Hoy las herramientas con las cuales contamos básicamente nos han sido útiles para llevar a cabo a lo mejor muestreos sobre grandes bases de datos, para definir e identificar qué partidas vamos a analizar de un universo de información del rubro de ingresos, de cuentas por cobrar, de inventarios, ¿sí? Sin embargo, esto hoy por hoy no es suficiente, ¿sí? La herramienta como tal va a requerir también la implementación de políticas y procedimientos que aseguren a las instituciones el uso adecuado de la información que estamos extrayendo de las mismas, ¿sí? Una de las limitaciones, como lo vamos a ver más adelante, que tenemos es precisamente el que las empresas quieren estar ciertas del adecuado uso que le vas a dar a esa información, la seguridad, la confidencialidad que va a tener la misma. Actualmente, muchas veces vemos en la práctica que el acceso a la información en esa base de datos está limitada solamente a consultas en ciertas partes o etapas de los procesos. No están abiertos a que podamos tener acceso al mundo de información que ellos procesan como tal, ¿sí? La mayor parte de las veces actualmente todavía contamos con el apoyo de parte de usuarios de tecnología de información para que nos den la información que queremos analizar. Evidentemente, nos encontramos ante limitaciones que en el proceso de toma de nuestras decisiones debemos estar ciertos de que lo que nos están entregando, ¿sí?, cuenta con las características y es íntegra respecto del rubro o concepto que vamos a analizar. Sí. Las herramientas tecnológicas como tal, o los software que utilizamos para el proceso de la información, son muy sensibles. Debemos estar muy claros acerca de lo que queremos analizar de esa información, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en la parte de la auditoría de ciertos rubros de estados financieros? Si no tenemos esa certeza, evidentemente lo que nos arroja la información, el sistema como tal, ¿sí?, no nos va a ser útil, ¿sí? Necesitamos tener un conocimiento claro de lo que es la actividad de la empresa que está siendo sujeta a revisión, un claro conocimiento del proceso
desde lo que es la carga de la información, el proceso dentro del sistema y los reportes que arroja. Solamente con esos conocimientos vamos a tener la capacidad de poder definir exactamente hacia dónde vamos a direccionar nuestra revisión, ¿sí? Y consecuentemente la información que obtengamos de ese sistema nos va a ser útil para lograr el objetivo al que queremos llegar. En el tema de lo que son los auditores y los reguladores, evidentemente va a ser necesario continuar con una relación estrecha y llevar a cabo pláticas, ¿no? En las cuales, a través de las cuales el auditor demuestre al regulador las bondades que tiene el uso de la herramienta informática para el análisis de datos. Hoy por hoy, ante las limitaciones que tenemos tanto en el proceso de análisis como en lo que es los resultados que tenemos de esa información, tiene limitaciones en cuanto a su credibilidad por parte de los reguladores. Lo que hoy utilizamos dentro de la auditoría solamente nos ha sido útil para poder definir qué riesgos vamos a encontrar en la revisión, qué procedimientos vamos a aplicar, pero no ha sido todavía una información útil que podamos utilizar como una prueba sustantiva de auditoría, ¿sí? En la práctica, muchas veces han identificado deficiencias acerca de la forma en cómo estamos documentando el uso de la información proveniente del análisis de datos. Evidentemente, esto para el regulador le ha representado ciertas limitaciones acerca de la confianza que va a tener en esa información que estamos utilizando para la toma de decisiones en nuestra auditoría. Y es nuestro compromiso y responsabilidad como tal demostrar que sí existen esas bondades y consecuentemente documentar de forma adecuada la información que estamos procesando. En la parte de los próximos auditores, como bien lo comentaba Silvia, evidentemente la capacidad técnica y los conocimientos de parte del auditor son muy importantes, ¿sí? Sin ellos va a ser muy difícil poder lograr entregar resultados de calidad hacia nuestros clientes. Aquí, evidentemente, las universidades tienen que trabajar de forma importante en la actualización de los programas de educación con objeto de que los egresados en licenciaturas de contaduría pública cuenten con las capacidades suficientes y necesarias para hacer frente a los retos que tenemos en la práctica profesional y logramos dar un servicio de calidad. Mirando hacia el futuro, pues evidentemente tenemos un reto importante, ¿no? Va a ser necesario que las grandes firmas sigan haciendo inversiones importantes en el desarrollo de herramientas tecnológicas, de software adecuados a los cambios, acordes a los cambios que tienen los sistemas de información en las empresas. Muchas gracias. Súper interesante. Adelante, mi estimado. Gracias, mi querida Karen. Ahora sí, como dice el filósofo, I am the last and the least, soy el último y el peor de todos, ¿no? Pero miren, quiero decirles que cuando era joven, casi infante, mi papá me dijo una ocasión, ¿sabes qué, hijo? Le voy a pedir a Dios que te dé las neuronas suficientes para ser ilustre. Y al tiempo, pues me di cuenta que no tuve las neuronas suficientes para ser inteligente, pero le fue a reclamar. Dije, creo que tus oraciones fueron, pues de alguna manera, insuficientes. Me dice, no te preocupes, si quieres ser feliz, júntate con gente importante. Y es por eso que estoy con ustedes ahora en el evento de Crecer con pura gente importante, por eso soy feliz. Muchas gracias. Déjenme comentarles que
para poder hablar de la seguridad, pues vamos a hablar primero de la inseguridad. Cuando empiezas a salir con una novia o empiezas a salir con un novio, pues primero ves lo que no te gusta para ver lo que sí te gusta, ¿verdad? Pues vamos a ver más o menos qué ha pasado en el mundo y hacia dónde va el esquema en el sistema financiero. ¿Me pueden prestar? Gracias. Ya está bien que no sirva, pero préstenmelo. Ustedes me permiten, hoy por hoy el sistema de seguridad de guardar información es lo más difícil que puede pasar. Ya hace aproximadamente un par de años, el presidente Mujica de Uruguay llegó a clausurar un evento sobre seguridad y confidencialidad. Y en la clausura dice, yo creo que han haber pasado un par de días muy complicados, porque qué difícil es guardar secretos, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo que nos está pasando en el mundo. Nada más para que se den una idea, ¿saben la cantidad de ataques que estamos teniendo en este momento en forma anual? 1.5 millones, de los cuales tienen un costo de 2.1 billones, billones en español, o sea, 2.1 trillones de dólares tienen los americanos. O sea, eso no sé ni cómo se escribe en numeritos, para que vean nada más el riesgo que existe en la información. Y de alguna manera el gasto anual en ciberseguridad es de 74 mil millones de dólares. O sea, lo que gasta todo el mundo son 74 mil millones de dólares. Ni toda la deuda de Centroamérica asciende a 74 mil millones de dólares. Para que vean el tamaño de inversión que hay, nada más por el simple hecho del riesgo. ¿Pero qué creen? El 43% de los problemas de ciberataques son por factores internos. Es decir, aquellos que están casados, el 50% de los problemas de comunicación es por parte de la esposa o del señor. ¿Queda claro o no? O sea, el problema lo tienen adentro. O sea, no está tan afuera, ¿eh? Según una encuesta, el 44.5% te dice, ¿sabes qué? El problema es con tus exempleados. Entonces, no hablen mal de ellos. No los maltraten. Porque después son enemigos. Es como invitar a tu suegra a tu casa a comerlo, se queda a cenar y a dormir. ¡No hagan eso! Un dato nada más de lo que pasa en México. Yo sé que varios no son de México, pero bueno, dejen más un pequeño dato para que vean cómo está el tema de los datos de seguridad en el país. El 43.7% de los ataques de seguridad son contra dispositivos móviles. Bueno, ¿y eso qué me importa? Me van a decir, espérenme, ahorita que lleguemos a FinTech van a ver por qué. Van a ver por qué. ¿Quiénes son los motivantes? A ver, por favor, la gráfica es fea porque los delincuentes no pueden ser bonitos, ¿verdad? Salvo que ustedes se vean al espejo y digan, yo soy delincuente, pero me veo guapo, ¿verdad? Entonces, hay varios tipos de delincuentes, sobre todo en materia cibernética, ¿no? Hay los que aquí están los criminales, los infiltrados, los espías, los terroristas, los guerrilleros. Vamos a ser nada más en dos, ¿no? En tres, los criminales. Pero se dedican a extorsionar, quieren buscar un beneficio económico. Los infiltrados, que son los de carácter político. No voy a hablar de política, nada más voy a hacer un pequeño comentario. Dimitri, no te vayas a ofender por ahí. Resulta que detectaron, porque ahora ya los ciberfraudes se pueden identificar de dónde vienen. ¿Y qué creen? Que encontraron por ahí que algunos rusos habían infiltrado en la campaña de los demócratas, ¿sí o no? Entonces ya no hay forma de negarlo. Pero hábilmente, porque el señor Putin tendrá todo menos tarugo, ¿eh? Es muy inteligente. Dice, es que lo que lo hicieron son patrioteros, no patriotas, patrioteros, porque no les gusta que hablen mal de nosotros. Entonces, por eso ese grupito atacó a la campaña de los demócratas, porque no les gusta lo que dicen de los rusos. Qué bonito, ¿verdad? Pero no hacemos absolutamente nada para atacarlo. Y luego tenemos otros, son los terroristas. Esos son nada más por dar en la torre a todo. ¿Me explico? No les importa ni ganar dinero ni nada, es fastidiar. Son dentro de los estilos que existen. Por favor, evalúense cada uno de ustedes y vean dónde se clasifican, por favor. Yo no estoy ahí, ¿me explico? No, yo me voy a ir al cielo. ¿Quedó claro? Bueno. Ahora, oye, ¿qué pasa en el sistema financiero? Todo el mundo habla es que el sistema financiero es lo peor que hay, no tenemos confianza en nada. Por favor, ¿eh? Nada más vean dónde se encuentra en cuanto a los riesgos de ataque. El sistema financiero, en cuarto lugar. Y vean cómo desde 2015, en tres años, no se ha movido muchísimo. ¿Saben por qué? Por la gran cantidad de dinero que invierten en ciberseguridad. Y no les voy a decir por qué le pegan al sistema de salud. Al sistema de salud le pegan en Estados Unidos y el NHS, el National Health Security Service en Inglaterra, es porque utilizan dispositivos electrónicos. Y en dispositivos electrónicos hacen la receta, hacen la cita médica,
y automáticamente es cuando lo violan para cobrar cantidades exageradas. A falta de control en tecnologías que no están debidamente probadas, les da esos pequeños problemas de fraude. Por eso les han pegado. Ahora veamos exactamente en qué nivel se encuentra y el porcentaje de incidencia por industria. Viene el de sistema financiero, no es de los primeros. O sea, efectivamente sí hay un nivel de seguridad muy adecuado en los sistemas de información y sobre todo en los sistemas de los bancos. Ahora, ¿qué hay que hacer, no? Vamos a ver quiénes son los principales clientes, ¿no? Los principales clientes, nada más vean cuántos bancos hay aquí. Aquí tenemos, bueno, está Visa, tenemos BNBank, tenemos Citibank, por aquí, tenemos el Mellon Bank of New York, y así nos vamos, ¿no? Y vean cómo no hay muchos bancos que están sujetos a la ciberseguridad, a los problemas de ciberseguridad y ciberataques. Pero sí hay un cliente buenísimo, ¿eh? El IRS, ¿ya lo vieron? Dos veces el IRS. O sea que ha advertido alguno de ustedes que anda mal o medio sucio en su materia de pago de impuestos. Entonces, al sistema financiero no le están pegando tanto, y no le pegan tanto porque casi está volviendo impenetrable hasta ahora con los mecanismos de ciberataques. ¿Qué hay que hacer? No podemos aceptar ningún comentario de esa naturaleza de que, ah, es que hay unos que son dizque muy patriotas y atacan a otros. Tiene que haber regulación en todos los países. Y tenemos que trabajar en eso. Y no nada más es hacer las leyes. No nada más hay que hacer las leyes. Lo que tenemos que hacer... No, aquí no es problema de flecha, es problema de indio, ¿eh? Tenemos que hacer las leyes, pero también hay que sancionarlas. Y perdón que se los diga, y voy a decir algo coloquial, aunque me vayan a correr de este foro y no me vuelvan a invitar. Para que la marrana suelte la mazorca hay que pegarle el hocico. Y es la única forma. No es nada más sacar la ley que no se cumpla, se tiene que cumplir. Es la única forma en que las culturas cambian. Y el ataque cibernético, la única forma en que lo vamos a acabar es con actitudes, con disposiciones legales, con deberes contractuales y sobre todo con guías y estándares a nivel mundial. No lo vamos a cambiar de otra manera. Inversión en ciberseguridad. Nada más una idea, ¿cuánto está creciendo la inversión en ciberseguridad al año? 7.9%. En 2016 se gastaba nada más la pequeña cantidad de 81.6, la otra fue del 74, fue en 2015. En 2016, cerca de 82 billones de dólares. 82 billones de dólares en lo que se gastó. El precio de los firewalls, ¿cuánto aumenta? Entre 2 y un 3%. ¿Qué es el firewall? Evidentemente son paredes, muros que se construyen para protegerse. Así fue la Gran Muralla China para defenderse de las invasiones de los mongoles. Y así fue Carcassonne en Francia, y así ha sido en Cartagena de Indias. Los muros son para protegerse, excepto el muro de Trump, que eso no es para protegerse. Lo que pasa es que no nos quiere y nos quiere tapar. Para no vernos a nosotros, pues mejor que se pique los ojos, sale más barato, ¿verdad? Pero bueno, entonces, dicho esto, la mitad de las organizaciones medianas y grandes agregan condiciones más sofisticadas para sus firewalls. O sea, estamos protegidos con lo que se conoce hoy, pero no sabemos qué va a venir mañana. Y consecuentemente tenemos que tener unos perfiles específicos. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tienes que tener tus procedimientos bien definidos. Tienes que capacitar al personal. A ver, por favor, aquel que le paga cacahuates a la gente va a tener changos. Tienes que tener gente especializada en las áreas, políticas y procedimientos bien definidos, responsabilidades administrativas, clasificación de riesgos. Por favor, no pongas controles donde no hay riesgos. Los bancos ya lo entendieron. No crean que ponen controles a lo tarugo. Cuando no hay riesgos, ¿para qué pones control? Si en tu casa tienes una cama con una pata rota, no le pones unos diques de oro, ¿verdad? Y tampoco vas a poner el refrigerador en caja fuerte. O sea, hay que medir el riesgo y en consecuencia el control. Y estamos acostumbrados a poner controles donde no son necesarios. Pero los bancos lo tienen perfectamente bien entendido y no ponen controles donde no es necesario. El acceso restringido y sobre todo la cultura. Señores, tenemos que cambiar la cultura del ataque y en consecuencia la forma de actuar. Ahora, ¿cuáles son los retos del sistema financiero? Nuevos desafíos tecnológicos. A ver, esos son como los Twinkie Wonders. Vienen de dos en dos. Antes, la primera maquinita que les tocó a ustedes para sacar dinero del ATM, la maquinita para sacar dinero del cajero automático, lo que tenía pensado era cómo disponer dinero de la manera más sencilla.
Al momento que empezaron a atacarlos, empezaron a poner lo que se llaman los parches tecnológicos de ciberataques, etcétera. Bueno, hoy por hoy, cada vez que sale algo tecnológico, tiene que ir acompañado de su ciberseguridad. Lo que está diciendo que nos vamos a retrasar un poco en el tema de avances tecnológicos, porque ya van a salir con el kit completo. Ya no van a salir únicamente programas nuevos, tienen que estar debidamente probados. Y, por ejemplo, doy dos casos. Uno, ¿han visto los automóviles que son autómatas, automáticos, plenamente? ¿Por qué no salen a circulación? Porque saben que pueden ser hackeados. Hasta que no tengan evidencia al 100% de que son inhackeables, no los van a sacar a circulación. Y el día que lleguen a un cajero automático y pongan su mano y les tome cuáles son sus medidas de seguridad personal, cómo andan de sangre, cómo andan de colesterol, y si tienes problemas de vista, te van a operar ahí, luego, ese día es porque está debidamente probado, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? O sea, no va a pasar en corto plazo, y no se vayan a robar los dispositivos, porque pues, si no, tampoco. O sea, entre el ciberataque y el ladrón, pues estamos perdidos, ¿no? Luego, los nefarios. A ver, por favor, ¿cuántos de ustedes, si no se hagan, le han dado claves a una persona que está al lado de ustedes? A su secretaria, a su asistente, a su senior, a un asistente, al que ustedes quieran. Ellos no te van a hacer ningún fraude cibernético. No son tontos, pero van a vender tu clave. Porque como lo que tú les pagas es muy poquito, el de enfrente le paga más. Esos son los nefarios que pasan en los bancos. El cajero que le copia la clave al otro, él no hace el fraude, pero se la pasa a uno que se lo compra. ¿Sabían que existe eso? Desafíos normativos. Primero, tiene que haber las disposiciones legales. Dos, hay que leerlas, volverlas a leer, tres veces leerlas y ojalá las entiendan, ¿eh? Porque las disposiciones normativas cada vez son más complicadas y en consecuencia es un desafío que tenemos que entender. Y lo que hemos hablado es, oigan, vamos a hablar de la transparencia, pero la transparencia ¿para quién? Y es lo que no les ha gustado mucho que pase en el sistema financiero, es quienes se encargan de la ciberseguridad tienen que estar en tiempo real conociendo todos y cada uno de las incidencias. ¿Saben cuántas personas tienen los bancos para hacer esta seguridad? La inversión de dinero que hacen para esto. Y evidentemente a los operadores no les gusta, a los financieros no les gusta, pero los de TI están permanentemente ahí. Y les digo una cosa, todas las computadoras son propiedad de los bancos y toda la información que está en las computadoras está investigada permanentemente. Los que trabajan en bancos no guarden cosas indecorosas en su computadora, ni tampoco en los despachos, porque también hacemos lo mismo, ¿eh? Fintech. ¿Qué es fintech? Son empresas que ofrecen productos y servicios financieros de manera electrónica. ¿Se acuerdan de los bancos del segundo piso? ¿Y dónde están los bancos de segundo piso? Los que tenemos un poquito de años decíamos, ¿y dónde están los bancos de segundo piso? No aparecen. Pues aquí tampoco aparecen estas empresas. Son empresas que hacen todas las operaciones de carácter electrónico, de todo tipo de operaciones bancarias. Y a lo que me quiero referir con esto es que las operaciones se hacen de diferente manera. Ustedes saben que podemos utilizar operaciones a través del portal, pero también hacer a través de aplicaciones en los teléfonos móviles. ¿Y qué les dije al principio? El 43% de los ataques cibernéticos son este tipo de mugres. Y todos hacemos operaciones bancarias en esto. Las operaciones de fintech no se basan en el portal, en tu computadora, la que está en tu red. No, no es cierto. Las operaciones las vamos a hacer aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, si es altamente vulnerable, imagínense la cantidad de seguridad que tiene que existir para poder aventar esto adelante. Ahora, para que sea un pequeño detalle, nada más vean cómo ha evolucionado el uso de la tecnología. En el 2000, únicamente el 12% tenía voz. A ver, en el 2000, hace 17 años, los teléfonos nada más tenían voz, acuérdense de eso, se nos olvida. Y vean ahorita, el 70% son teléfonos inteligentes. Ya pasaron por la primera generación, la segunda, la tercera, y vamos en la cuarta generación. Evidentemente, el uso de dispositivos electrónicos, el tipo de mugre son las que vamos a utilizar para hacer todas nuestras operaciones y la seguridad va a ser increíble. En septiembre inicia el siguiente periodo legislativo en México y es muy probable que en ese periodo se apruebe una ley fintech para regular a este tipo de transacciones. Pero uno no únicamente van a hablar los préstamos, los depósitos, los préstamos garantizados, no, también van a empezar a hablar de activos virtuales. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del Bitcoin? ¿Saben quién lo regula? ¿Hay un mercado, hay un banco central? ¿Cómo está resguardado? Por favor. Es como dejarle la cartera a tu suegro. O sea, hay que tener mucho cuidado con las transacciones. No porque seamos muy cercanos a la tecnología de la cibernética, conocemos todas las seguridades. ¿De acuerdo?
el panorama fintech desde el siglo pasado. Ya hay operaciones, o sea, desde 1990 ya había operaciones electrónicas nada más. Ya había transacciones fintech, lo que pasa es que no estaba regulado. México tiene 158 empresas, Brasil 130 y Colombia 77, ¿no? Pero no nada más tenemos que buscar la forma de desarrollar la banca electrónica o las instituciones financieras tecnológicas. A ver, por favor, entre más regulación tenemos, más bancos en las sombras hay. Entre más regulaciones ponemos sobre garantías de activos, más están prestando los mercados a tasas que son inmorales, impropias, injustas, a tasas del 12-17% mensual. ¿Y por qué se van a esos mercados? Porque no hay quien les preste. Y la regla es, tienes dinero, te presto, no tienes dinero, no te presto. Y ahí van los esquemas de garantía. Entonces, tenemos no únicamente que desarrollar estos tipos de esquemas para ser un poco más sofisticados en materia tecnológica, sino también tenemos que ver cómo damos mejores créditos a Latinoamérica, a la pequeña y mediana empresa que no tiene ni capacidad para garantizar. Pero tristemente lo que ha pasado en nuestros países, y no hay excepción en Latinoamérica, así que nadie se dé golpes de pecho, les dan los préstamos y no los pagan. Todos son a fondo perdido. Y esa es la gran tristeza, que tenemos la incapacidad moral de cubrir nuestros compromisos. Por eso cuando te cases, sé fiel, si no, no te cases. ¿De acuerdo o no? ¿Qué están haciendo los sistemas internacionales? El grupo de los siete se están coordinando. Bueno, ya están haciendo algo, ¿no? El grupo de los 20, que ya está más grandecito, donde ya cabemos algunos que otro país, tercermundista o economía emergente, están buscando coordinarse, ¿de acuerdo? Luego, el Banco Internacional de Pagos, bueno, ya tiene al menos un marco conceptual. Miren qué bonita cabeza, ¿de quién es esta, Está en toda la exposición, ¿se ha fijado o no? En todas las exposiciones ha salido, Va a quedar grabada por la eternidad. Pero hay un Dios que nos está viendo, hay un Dios. Luego, y vamos al Fondo Monetario Internacional. Y esto, aquí le falta un signo de interrogación. Oye, ¿regula el sistema financiero? No, no lo regula. Porque el Fondo Monetario Internacional se dedica a través de aportaciones de diferentes países e instituciones, a efecto de apoyar a aquellos que tengan un problema económico en algún país, dar una línea de crédito. Pero no regula, nada más te dice, o bajas tu déficit fiscal o no te presto, o no te doy línea de crédito, o aumentas tus impuestos o no te doy. Y para muestra basta un botón, ¿qué nos pasó en 94? ¿Saben las condiciones que nos puso el Fondo Monetario Internacional? No hizo cambiar el Banco de México, las reglas del Banco de México. Hacía la contabilidad con las patas, no daba información, daban reservas internacionales una vez cada 3 meses, hasta que le entramos al que no regula, que nada más hace sugerencias, ¿verdad? Pero si quieres que yo te avale, o te portas bien o no te doy permiso. ¿De acuerdo? Y qué bueno que empiecen a existir este tipo de instituciones, porque estamos llenos de locos en el mundo que de alguna manera abusan de las instituciones. ¿Cuántos países disfrazados de demócratas han abusado del sistema financiero? Y tenemos que hacer cambios estructurales. Luego me dicen, oye, pero ¿qué pasa? ¿El sistema financiero para el futuro es mejor o peor? Nada más vean cómo han sido las evoluciones de Basilea. ¿Cómo se dice? Basilea es de alguna manera quien establece marcos conceptuales, no es un borrador, marcos conceptuales de organización del sistema financiero. Hay 164 países en Basilea, si no me quiero equivocar. Y si digo 148, 164, todos me lo van a creer, así que no hay ningún problema. Entonces, pero ha ido evolucionando a través del tiempo las restricciones y las sugerencias. Voy a hacer nada más 2 pequeños puntos. Vean el índice de capitalización, desde el 8 hasta el 10.5. O sea, ¿cómo ha ido aumentando el índice de capitalización para dar mayor seguridad a la vida del sistema financiero? Luego vean de alguna manera cómo deben estar reservados todo lo que es la parte de los activos. De lo que teníamos de activos de un 60%, con problema ahora ya tiene que estar el 100%. Oigan, ¿esto da garantía al futuro del sistema financiero? ¿Le da confiabilidad? Sí, sí da confiabilidad. No me vayan a salir con el préstamo de los bancos en sombra. Eso no es parte de esta plática y si quieren me pagan otro honorario y con mucho gusto lo platicamos. Pero no les alcanza que platicamos de ese tema. Para 20 pesos que me pagaron es suficiente. Otros temas de seguridad. Bueno, primer tema es lavado de dinero. Evidentemente el lavado de dinero, 3 y me sobran 2. Lavado de dinero. Todos los bancos en el mundo ya están trabajando sobre certificaciones de lavado de dinero. Las primeras instituciones que empezaron para prevenir el lavado de dinero fueron los bancos. Y por favor, tengo que tener mucho cuidado porque no puedo hablar de política en este foro. Hay algunos países que sacan su papelito, estoy en la lista gris, no investigo de dónde viene tu dinero, ¿me explico? Y lo siguen habiendo.
Y gracias a esos países son los que fomentan los actos de corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado. ¿Sí? Porque nosotros ponemos los muertos y aquellos ponen los bancos para que llegue el dinero sucio. Eso no se vale. Mientras unos ponen las narices para tomarse toda la droga, otros ponen los bancos y nosotros ponemos los muertos. Eso es inmoral. Dije que no iba a hablar de política y no es política. Es un mero comentario así comercial, ¿eh? Nada más. Luego, biometría. Oiga, no es que ya todos los bancos están muy desarrollados en la materia de la biometría. ¿A poco no? Oye, lo del iris. Las huellas digitales. Perfecto. ¿Cuántos dedos tienes? 10. Por favor, ¿ustedes creen o no creen? Hay impresoras de 3D. ¿Creen o no creen que podemos falsificar sus huellas digitales? ¿Y el iris? ¿Y cuántos dedos tienes? 10. ¿El iris? 1. Por favor, esto no sirve. Esto no es una medida de seguridad. Son para las películas del 007. Por eso nos estamos sofisticando un poquito más y a eso voy. Luego nos vamos al tema de control interno. Los bancos están obligados a certificar su control interno. Y si el control interno para probar información financiera es bueno, eso me quiere decir que el sistema de operación del banco puede ser razonable. Los bancos, al menos en México y en otros países, están obligados a examinar su sistema de control interno cada 2 años. Lo que no lo hacen muchas empresas, tan solo las son públicas en el extranjero. Para que vean el nivel de seguridad que tiene el sistema financiero. O sea, sí están haciendo un gran esfuerzo para mejorar el sistema financiero. Luego entonces, hablamos del tema de la biometría. A ver, ¿qué pasa si combinamos el iris, las huellas digitales, pero le ponemos los caracteres y también combinaciones alfanuméricas? Imagínense nada más el número de posibles combinaciones que puede haber. Si simplemente entre los que tiene la máquina y el telefonito, porque no puedo poner más caracteres que esos, estamos hablando de que son 26 letras mayúsculas, 26 minúsculas, 10 números, 10 caracteres no convencionales, tenemos un total de 72 posibles combinaciones. Y esto se multiplica 72 por el número de espacios que ustedes quieran. Si quieren 72 y quieren un solo número, un solo dígito, ¿están de acuerdo? Tienen 72 posibilidades, ¿de acuerdo o no? Si tienen 2, se exponencia al 2. Y si tienen 3, se exponencia al 3. Por lo tanto, se vuelve interminable. Y yo creo que los bancos y el sistema financiero no van a dejar de utilizar este sistema. Y lo que llegarán a hacer, cuando mucho, lo utilizarán combinado, lo cual dará una seguridad en materia de datos personales y de seguridad particular. Evidentemente, la certificación contra el lavado de dinero, no nada más hay que tener ya un certificado. Alguien que lo haga, no, tiene que estar certificada esa persona. Y además, a la organización profesional a la que pertenece, también tiene que estar certificada. Y me dicen, es que no se hace nada para la seguridad del sistema financiero, el esfuerzo y el dinero gastado es demasiado. Y les quiero decir, y antes de mis 3 minutos, concluyendo también con lo que dijo Mujica, si no quieren saber algo, que no se sepa algo, no lo escriban, ¿eh? No lo digan, ni siquiera lo piensen. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos para preguntas? 15 minutos, ok. Creo que dado donde empezamos, donde terminamos con nuestro último exposición de fraude cibernético, hay una pregunta que dice, entiendo que hay un proyecto federal para la regulación de los fintech y criptodivisas. ¿Qué pasará con el sistema bancario cuando la adopción de criptodivisas y qué está haciendo el CNIF para las normas? Esto es lo que usted en mi ventanilla, al CNIF pregúntenle a él. A ver, por favor, es parte del sistema financiero. El fintech es una evolución del sistema financiero, es una partecita que existe y que le estoy diciendo se está regulando constantemente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a contestar en México porque no me consta lo que está pasando en otros países. En México estoy casi seguro que se apruebe en el siguiente periodo ordinario legislativo, que es el último periodo ordinario que existe, el que empieza en septiembre y luego que el siguiente ejercicio. Termina la legislatura. Yo creo que si no acaba en este periodo ordinario, al menos en el siguiente, que es en este año, antes de las elecciones de junio, tendremos una ley para regular fintech. Es un complemento, nada más es un complemento. Y por favor, ¿qué pasó cuando aceptamos los matrimonios con el mismo género? ¿Qué desapareció el otro? No, no desapareció.
es un esquema de evolución de lo que vamos pensando. Por favor, el mundo no se va a acabar, ni nos vamos a bajar del mundo, ¿de acuerdo? Es una forma de ir pensando en los cambios particulares. Y respecto a los activos virtuales, esas monedas virtuales, tiene que haber una regulación. Aquí hay un ganón. Tiene que haber un banco central, tiene que haber ciberseguridad. Y les pongo un pequeño ejemplo. ¿Cuándo ustedes no utilizan Uber y les consta que hay ciberseguridad? ¿No? Ojalá me contraten para venderles el servicio de ciberseguridad. Gracias. Bueno, desde el punto de vista de recordemos que es el CINIF. El CINIF es el órgano que emite las normas contables, ¿no? Entonces, evidentemente, regulará aquellas cosas que tengan que ver con la cuestión contable. No emite ni reglas, ni evaluaciones de control interno, ni de seguridad, etcétera, sino se circunscribe exclusivamente a la normativa contable. Entonces, regulará o verá lo que afecte a la contabilidad. Yo creo que FinTech es más bien es un medio, ¿no?, de hacer una transacción. No precisamente es la transacción en misma, ¿no?, sino es un medio para hacer una transacción. Una pregunta para Silvia. Que si crees que debería haber una carrera específica para auditoría. Pues muy buena pregunta. No me dio tiempo en la explicación de definir que en el mundo la auditoría es una especialidad y es una especialidad que se presenta después de haber terminado, digamos, un programa como contador público. Latinoamérica es el único bloque en el mundo que maneja este concepto de carreras o programas universitarios y que automáticamente al terminar se emite una cédula profesional que te sirve para todo. En el mundo en general se distingue entre el técnico contable y el auditor. Y la auditoría en sí es una especialidad. Yo les decía que cuando me senté representando al Instituto Mexicano de Contadores Públicos en esta Comisión Internacional de Educación, un francés se asombraba de que para ellos no podían ser certificados hasta llegar a ser socios de una firma de auditoría. O sea, no eran reconocidos como auditores hasta no ser socios de una firma. Entonces, habían pasado por lo menos unos 10 años de experiencia. Y él decía, ¿cómo ustedes tienen ese modelo en donde no hacen estas distinciones de que, bueno, egresas con un conocimiento básico fundamental, donde todavía no eres especialista en nada? Entonces, yo creo que más que ser un programa de licenciatura, sí debe de ser un programa, una especialización, maestría, pero sobre todo esa parte de la experiencia en una firma y todo este sistema del mentoring que existen las firmas, pues es el que va desarrollando justamente el expertise del auditor. Y siendo un profesional tan, vamos a ver, en el mundo que es como un fiscal casi casi, pues nuestra preparación en el terreno, cuando digo soy auditor, pues eso debe de ser, ¿no? Una gente que ya se desarrolló, ya tiene una gran experiencia. Y bueno, nada más tomando la oportunidad, porque no sé si me vuelva a tocar, solo quería mencionarles que en el terreno de la educación, bueno, aquí tenemos presente Alfonso Infante, vicepresidente de Legislación, y México ahí lleva la punta en el sentido de que contamos ya con lo que denominamos los PIF, que son pronunciamientos internacionales en formación educativa, que ya en donde tomamos las normas internacionales de educación y ya México se pronuncia, ¿no?, en cuanto a la aplicación de estas normas en México. Y mencionarles que el Consejo de Educación Internacional vendrá a sesionar a México y habrá un seminario de educación que tratará todos estos temas el 31 de octubre. Entonces, también quien esté interesado, creo que es una buena oportunidad en esto. Gracias, Silvia. Tenemos dos preguntas del mismo tema. Cuando estábamos hablando de Data Analytics, quieren saber si existen herramientas comerciales, esa es una preocupación que hay, para la extracción de la data. Y ¿cómo sabes que tienes buena calidad?
y data que es confiable cuando haces tu extracción o minería. Es para ti. Herramientas comerciales existen y a lo mejor la más común es el IDEA, ¿no? Es una herramienta que utilizamos para extraer información, poder hacer estratificación de la población, ¿sí? Hacer un muestreo. Es lo más común que tenemos. De hecho, las empresas o las firmas medianas y pequeñas, debido al alto costo que representa el desarrollo de tecnología propia, pues tienen que recurrir a lo que los proveedores independientes desarrollan precisamente para aplicarse en la auditoría de estados financieros. Sí existen herramientas. Es que yo, como miembro de consejo, tengo una pregunta acerca de esto. Nos llegan y nos presentan su recomendación de qué sistema de ERP quieren usar. Nunca he visto que me dicen, y este sistema va a permitir extracción de datos para data analytics, como que no está en el radar de la mayoría de las empresas que no son multinacionales listados, etcétera. Del mediano mexicano, nunca he escuchado, ni como banquera, que me lleguen a decir, oye, ya tengo el sistema. Entonces, creo que estamos en una fase de transición. ¿Y qué pasa con el costo y la dificultad de implementación de un ERP que tiene este módulo? ¿Qué pasa con el costo? Sí, el costo y la dificultad. No, no es fácil implementar un ERP. Evidentemente, para una empresa es muy oneroso, sí, ¿no? Sin embargo, para el análisis de datos, el reto lo tiene quien va a llevar a cabo como auditor, ¿no? El contar con la herramienta adecuada para poder adaptarse a este sistema implementado por la empresa y poder extraer esa información. Requiere un conocimiento previo de lo que es el sistema como tal, cómo opera, cómo fue, ¿cómo te puedo decir? Armado, desarrollado como tal, ¿no? Sí es muy costoso, evidentemente, ¿no? Y en el caso de las empresas, pues debe haber una comunicación muy cercana con el auditor al momento de iniciar los servicios de la auditoría, con el objeto de informarle cuáles van a ser las necesidades que él tiene respecto de la información que es capaz de procesar a través de sus sistemas. ¿Qué tipo de sistemas son? Y consecuentemente, en función de esto, el auditor definirá qué herramienta va a aplicar o qué metodología utiliza para extraer la misma, ¿no? Porque actualmente contamos con sistemas muy básicos, ¿no? de contabilidad, que la información que ofrece no va más allá de lo que es una balanza de información o el total a un tercer o cuarto nivel como tal. ¿Puedo mencionar algo? Nosotros hace poco invitamos a una experta de Data Analytics en Estados Unidos, que se llama Susan Croson, y ella lo que está diciendo es, bueno, se habla mucho de Data Analytics, pero realmente, ¿cómo va a impactar esto a la profesión? O sea, ¿en qué sentidos lo puede impactar? Y bueno, se trata de convertir o utilizar información desestructurada, por ejemplo, redes sociales y toda la información que está por ahí, no necesariamente es manipulación de bases de datos o extracción de información de bases de datos, sino es toda la información que existe y que se genera en redes sociales con respecto a lo que se está hablando, por ejemplo, una empresa con clientes, proveedores, stakeholders, etcétera. Y es la capacidad de transformar toda esta información no estructurada en información estructurada útil para generar patrones hacia el futuro, entender el patrón de comportamiento, ¿no?, de lo que viene y prever los posibles riesgos, sobre todo riesgos de carácter estratégico que puede tener para la empresa. Entonces, ese es como el reto. ¿Y por qué la profesión contable debe de estar interesada en esto? Porque creo que somos los que entendemos a la empresa, el modelo del negocio y cómo todos estos flujos de información externos la pueden afectar. Gracias. Una pregunta general. En el tema del juicio profesional, que todos en cierta forma, todos lo tocaron, ¿cómo se controla la interpretación de un estándar para que no
representa que estás acomodando la norma a la conveniencia del cliente. Y en todo lo que ustedes hablaron, esto es, yo creo que el punto clave de la confianza, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién empieza? Tú. Ya no soltó el micrófono. A ver, primer tema, me dice juicio profesional. Uno o dos no se puede, o tengo juicio o tengo profesional, las dos están muy complicadas. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Es un hecho. Sacar una norma tarda muchísimo tiempo. Está muy pensada, muy analizada. Sin embargo, después de que esté emitida la norma, cuesta muchísimo trabajo interpretarla. Y voy a hablar ahora así como profesional independiente. En las firmas debemos de tener grupos profesionales que se dediquen a hacer los análisis correspondientes y a hacer las guías relativas. Por favor, cuando no entiendas algo, pregunta. Para eso hay colegios de contadores, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es donde estamos agremiados y donde podemos consultar la interpretación de las normas. El llanero solitario nada más sirve en la televisión, no sirve en la vida profesional. Yo creo que hay un tema acá muy interesante que es lo que se llama manipulación de utilidades o earnings management, en donde hay muchas zonas grises dentro de la nueva, vamos a decir, forma de emitir estándares basados en principios. Hay zonas grises, ¿por qué? Porque hay alternativas, ¿no? Y la profesión contable prefirió moverse, éramos muy objetivos, pero no éramos relevantes. O sea, el medio nos decía, oye, tu información no es relevante, ¿cómo que costo histórico? Pues el costo histórico es muy objetivo, pero es poco relevante. Entonces, muévete hacia otro espectro. La profesión contable decidió moverse hacia el espectro de ser más relevante, fair value. Sí, pero ¿qué pasa si estoy en un mercado que no es desarrollado? Entonces no hay ese valor objetivo. Ah, pues entonces me tengo que mover hacia primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Usa la técnica financiera que quieras. ¿Cuántas técnicas financieras hay? Muchísimas. ¿Puedes acomodar? Pues sí, en eso sí podrías. Entonces, muchos dicen, te moviste hacia ser más relevante, pero menos objetivo. Ahora, ¿cómo se estandariza eso? ¿Y cuál sería la preocupación de la profesión en no caer en un terreno de subjetividad? Lo que yo planteaba ahí, tienes que decir, bueno, hay 5 alternativas, ¿no? Yo elegí la 3, ¿por qué no la 1? ¿Por qué no la 2? ¿Por qué no la 4? ¿Por qué no la 5? Yo elegí la 3 y tienes que documentar en una nota tu selección de esa alternativa. O sea, es la única posibilidad de no caer, o sea, de ser relevante y seguir siendo de alguna manera objetivo dentro de la posibilidad. Sí, yo creo que es una pregunta muy, muy interesante, muy importante para lo que hemos venido hablando, y coincido totalmente con lo que acaba de comentar Silvia, y lo uniría a una parte que yo considero fundamental en el actuar de cada uno de nosotros, de los que estamos en la profesión, los que estamos, como lo decía Silvia, los stakeholders ligados de alguna manera a una entidad, y que es la parte de ética profesional. O sea, yo creo que efectivamente en todo le podemos encontrar algo para evadir o para registrarlo o para no revelarlo. Podemos encontrar en algunos casos la forma de hacerlo, la forma de manejar las utilidades, etcétera. Una parte fundamental, en mi opinión, de cada uno de los famosos stakeholders, en el caso de los que producen la información financiera, que al fin y al cabo son las entidades, las empresas, el sector financiero, los que la revisan, que son los auditores externos, el consejo de administración que finalmente aprueba esa información financiera. Yo creo que en cada uno de todos esos stakeholders o participantes está una parte fundamental que para mí es la ética profesional, de no engañar, de no buscarle el cómo mostrarlo o el cómo no reconocerlo, en fin. Yo creo que hay historias que claramente demuestran el que sí, a lo mejor la compañía decía, oye, esto lo puedo no registrar,
lo puedo dejar en cuentas de orden o lo puedo revelar nada más y no registrar realmente la utilidad, pérdida o el pasivo o X, porque le encontré una, aquí le faltó una coma y lo puedo hacer así. Y al final del día hay historias clarísimas de un desastre que ocasionaron, no voy a decir nombres para no, pero todos lo podemos recordar en muchos casos, y que cayeron en eso, ¿no? Entonces yo creo que en conclusión lo uniría mucho la parte de juicio profesional a la parte de ética. Alberto, tú cierras. Evidentemente lo que han comentado explica claramente lo que sería la parte del juicio profesional. El adecuado juicio profesional no solamente se basa en lo que sería la experiencia de todos y cada uno de nosotros, tiene que ver mucho con lo que es los principios con los cuales fuimos formados, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Tenemos un marco de actuación al cual debemos apegarnos, tenemos un código de ética que es muy claro y amplio en lo que es nuestro marco de actuación y al cual debemos ser fieles en el ejercicio profesional cuando prestamos los servicios, cuando procesamos o preparamos información, ¿no? Y ser honestos principalmente con nosotros y que finalmente como auditores tenemos de alguna forma una fe pública, como se comentaba hace un momento, hace rato, y consecuentemente debemos actuar de una manera transparente y clara hacia nuestros usuarios de la información financiera. Ya con esto vamos a cerrar el panel. Ha sido muy interesante y yo sí tengo más confianza en mis amigos auditores. Gracias. Los voy a pasar un certificado de reconocimiento por participar en el panel. A ver, Guillermo. Cheque por 20 pesos. Y tu cheque por 20 pesos también. Sí, gracias.